Estamos rumbo al Hatun Machu Coropuna. Qué hermoso se ve desde acá. Prefiero el peor de todos los castigos a que me obliguen a dejarte. Todo mi cariño ya te pertenece, no podré olvidarte. Castilla. Estamos llegando al valle Majes Corire. Así cantamos, vivo feliz. Yo no he nacido para sufrir. Por las rutas a Chuquibamba. Hemos llegado a Chuquibamba, la tierra de los errantes. Son dos penas que me matan. Estamos caminando, hay una antena, los lagos del Solimana. Son las 4, tengo que llegar al campamento base, ojalá es que haya gente ahí. Vamos. Ya estamos en el ocaso ya. Vamos a ir al campamento base. Creo que estamos a unos 6000 y tantos metros. Parte del Coropuna. Pareciera cerquita, pero ahí me va a tomar unos 40 a 50 minutos llegar al techo de Arequipa. Si van a ver este video es porque yo me siento muy orgulloso. Bueno, atrás está el punto más alto. 40 minutos me demoraré. Muy orgulloso. Estoy totalmente cansado, pero es que, pucha, les contase. Yo nunca he pagado para llegar a estos lugares. Considero que el hombre es, dependiendo de su formación, ¿no? Pues siempre agradezco a mi abuelo, Vicente Yahuira. Era rudo con nosotros, pero esa era la enseñanza, pues, para poder hacer estas cosas solo. Miren, ni un alma. Ahora la gente se está volviendo más débil. Ahora sí, en el punto más alto del Coropuna. El pico más alto del Coropuna que está. Ahora sí. Lampato, Hualca Hualca, este es el Chachani, el Misti, el ya, chiquitito, todo el fondo. Bueno, si me equivoco, no sé, son 5 picos el Coropuna. Este es el punto más alto, 6425 metros sobre el nivel del mar. Acá. Sacrificado, pero ya tengo para contarle muchas cosas. Solo en el Coropuna. Es peligroso, sí. Ahora bueno, voy a bajar. Ahora sí voy a recuperar a mi amorcito, creo. No es bueno que el hombre esté solo. Descendiendo del Coropuna. En el paisaje. La laguna, Valle Arcocha.
No traje gorro porque el viento es fuerte acá y se me lo lleva. Bajando el Coropuna, me encuentro estas grietas. O sea, sí es un glaciar, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no?